Buenas a todos, chicos y chicas, yo soy Remember y hoy vamos a enseñar cómo marcar un gol olímpico, ¿vale? A ver, es una cosa difícil y además esto cada año va cambiando un poco, sobre todo la dificultad, ¿vale? El grado de dificultad depende mucho de los porteros. En otros FIFAs, hubo en algún FIFA, no sé si era el FIFA 13, no sé si recuerdo, que era, bueno, hasta sencillo y todo, ¿no? En otros era prácticamente imposible. Yo siempre hago la prueba, ¿vale? Y os digo que este año tiene un puntito justo, ¿vale? Es muy difícil marcarlo, pero se puede marcar, ¿vale? De hecho, yo he metido ya unos cuantos, así es que os voy a mostrar. Bueno, luego está la fifada, ¿no? Porque esto ha sido gol olímpico, ¿verdad? O sea, ha entrado el balón, ¿no? Aquí el VAR, como no existe, ¿no? Bueno, pues no podemos protestar. Pero bueno, se ve claramente cómo el balón entra, ¿vale? Puedes decir, ah, está tocando un poco la línea hasta que no entre completamente. Bueno, vais a ver que no, ¿vale? Que entra completamente, ¿vale? O sea, entra completamente el balón. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, fijaros aquí, ¿no? Sí, yo creo que se ve bastante claro ahí, ¿vale? Que el balón ha entrado y no toca la línea. Pero bueno, da igual, simplemente era esa curiosidad, ¿vale? Vamos a enseñar cómo marcar este gol olímpico. Vamos a empezar con... Bueno, pues he sacado unos clips específicos, ¿vale? Para mostraros, pues como en Squad Battle, ¿vale? Esto es offline, ¿vale? Pero claro, yo no puedo manejar, digamos, a la CPU, ¿vale? Yo no le puedo decir a la CPU que se mueva o que corrija los errores. Ni siquiera puedo bajar sliders en Squad Battles. Y es por eso mismo que he cogido esta modalidad de juego, ¿vale? Squad Battle, para hacerlo, para que veáis. A ver, que no hay trampa ni cartón. Lo puedes poner en amateur o lo puedes poner en leyenda, ¿vale? Pero a los muñecos no los puedes cambiar. Y bueno, simplemente es para enseñaros, bueno, pues veáis unos ejemplos de cómo el balón sí que se dirige a portería, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a enseñar cómo hacerlo. Y luego al final os enseñaré los goles que he metido en FUT Champions o en División Rival. Bueno, da igual, sea como sea, en Ultimate Team Online, ¿vale? Online. En modo club, bueno, pues más fácil, entre comillas, todavía, porque el portero suele salir de la portería. Y es precisamente eso de lo que os quería hablar, ¿vale? De cuando el portero sale de la portería, porque el portero sale de la portería. Y es una cosa que quiero recalcar y tenéis que tener bien en cuenta. Habéis visto cómo ha salido, ¿no? Da como instrucciones a los jugadores y se aleja un poquito de la portería. Y es el momento en el que lo tenemos que hacer. No cuando ya ha salido, sino cuando está saliendo, que sería aún mejor, ¿vale? Porque tiene que terminar de hacer la animación, la dejaría como a medias de hacer, ¿vale? Y bueno, sería el momento más indicado. Después hay que tener un poquito de fortuna, ¿vale? Un poquito de suerte. Os pasará, como me estáis viendo a mí, que no todos los tiros olímpicos van a puerta, ¿vale? Eso es porque yo creo que es que yo no lo hice bien, ¿vale? Ahí, por ejemplo, sí que iba dentro, pero hay en otras ocasiones en los que... Bueno, es que es todo muy rápido, ¿vale? Pasa todo muy rápido. Y hay muchos factores que vamos a tener que tener en cuenta. Así es que, si os parece, vamos a explicar cómo se hace este gol olímpico, ¿vale? A ver si lo pilláis, ¿eh? Yo creo que... A ver, es fácil, ¿vale? Pero igual esto pasa todo demasiado rápido y hay que volver a rebobinar para volver a escuchar lo que voy a deciros, ¿vale? Primeramente, la animación del portero. ¿Veis cómo sale de la portería? Bueno, pues ese sería un momento idóneo para sacar rápidamente, ¿vale? Bueno, aquí, en este caso, estamos recreando el gol de Joaquín, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido sacar a los jugadores de la portería. Y estáis viendo cómo lo tenemos que hacer, ¿vale? Echamos el joystick, digamos, como en oblicuo hacia la izquierda. Le damos, cargamos toda la barra mientras cargamos toda la barra de centro. Mientras hacemos un semicírculo y lo dejamos en diagonal hacia arriba y la izquierda, ¿vale? Bueno, vamos otra vez a mostrarlo. Ahora con jugadores en la portería, ¿vale? Que veáis que es lo mismo. ¿Veis? El portero hace la animación. Pues es el momento en el que lo tenemos que hacer.
Vamos a ver, podemos moverlo un poco para que el portero... ¡Ay! ¿Veis cómo el portero ya ha hecho el gesto con el dedo? Bueno, pues sería un buen momento para hacer esto, ¿vale? A la izquierda, abajo en oblicuo y hacemos ese semicírculo mientras cargamos toda la barra, ¿vale? Entonces habrá veces que no os dé tiempo a cargar toda la barra, se os queden 3 barras y media y entonces igual se os va fuera, o se os queda corto, o se os queda... o se os va más alto, lo que sea, ¿vale? Tenéis que cargar toda la barra. Y es el momento, o sea, tenéis que hacerlo en ese trayecto, ¿vale? Bueno, aquí estáis viendo cómo marcamos gol olímpico con Joaquín también, ¿no? Y ya digo, o sea, se hace así, ¿vale? En este caso, vuelvo a repetir, ¿vale? Estamos jugando un partido amistoso en plan que he movido, bueno, lo hago yo con 2 mandos, ¿vale? Pero que lo he movido, ¿vale? Y no tiene mérito, ¿vale? Hacerlo así, lógicamente. Lo que sí que tiene mérito hacerlo es aquí, jugando este partido concretamente en Division Rivals. Y bueno, pues vamos a sacar... luego también será coger el truquito al jugador que estéis usando, ¿vale? Yo siempre uso a Bayo y fijaros, ¿no? Se lo tengo súper pillado el truco, ¿no? Y bueno, pues ya habéis visto qué golazo. Bueno, marcamos el 0-2 con ese golazo. Esto ya es Food Champions, ¿vale? Esto es Food Champions. Ya estamos hablando de que el otro era División Rivals. Este es Food Champions. Son partidos ya online, ¿vale? Para que veáis que sí que funciona, ¿vale? Ahora, os digo también, no es fácil, ¿vale? Yo suelo tirarlos así. Normalmente los coge el portero o los despeja la defensa. Os la saca debajo de palos. Pero hay veces en las que el balón entra. Y ya lo vais a ver. Minuto 95, estamos en la prórroga, vamos 2-2, esto es Food Champions y yo tengo los santos cojones de sacarlos así, porque es que me encanta, o sea, es que no lo puedo evitar. Y metemos este tremendo golazo, ¿qué os parece? Nos llevamos el partido y acabamos ganando 3-2 en la prórroga gracias a este gol olímpico, ¿no? Bueno, pues fijaros, perfecto, la verdad es que súper contento con que esto... tenga la medida justa, ¿vale? Que sea muy difícil hacerlo, porque si no sería un cachondeo, pero que sea posible hacerlo, ¿no? Yo para mí en este caso, EA, si las cosas las hace mal se dicen, y si las cosas las hace bien también se dice. Creo que han encontrado el puntito justo. Bueno, vamos a terminar con un último gol. Division Rivals, vamos perdiendo 0-1. Y bueno, pues nosotros lo intentamos olímpico. Una vez, ¿vale? La saca el portero. Bueno, no pasa nada, tenemos otro córner, ¿vale? Vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Ya estáis viendo que cargo toda la barra, ¿vale? Atentos. Bueno, ese iba afuera, pero aún y todo su defensa la saca, digamos, entre comillas, bajo palos. Y bueno, ahí intentamos ese gol. Bueno, y el portero la despeja. Así es que tenemos otra ocasión más de córner. Fijaros, ¿no? Pues que el portero que está utilizando, que no son tonterías de porteros, ¿no? Fijaros qué bonito. Bueno, él, si os dais cuenta, me retira el jugador del palo, o no sé lo que hace realmente, ¿vale? Y me lo deja en bandeja para que marque este golazo con Bayo. Bueno, ya digo, hay que tener un poquito de fortuna. Espero que os haya gustado, que os sirva, que metáis algún gol olímpico, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por vuestro like, dejar un comentario. Chao, chao. Hundo al experto con mis conocimientos. Yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro. Y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo. Fluye y te...